Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Programa número 44, tercero del ciclo 2014 de Deportes Sin Límites. Realmente una semana con mucho material para disfrutar con todos ustedes. No lo vamos a demorar mucho más y arrancamos con lo que pasaba en divisiones menores, que arrancó el torneo en cancha de Social con mucho viento. Social Arenales, le vamos a mostrar lo que pasó en novena división. Triunfo del equipo local, 3-1, perdía 1-0 y lo dio vuelta el equipo de Juan y Castro, 3-1 Social sobre Arenales en novena división. ¿Tienen ganas de jugar al fútbol? ¡Sí! Bueno, sí, ¿cómo? Sí, le van a hacer una. ¿Cómo te llamás? Por acá. Pues, por acá. La... ¡Yo, Sebastián! Bueno, ¿y vos? ¡Nicolás! ¿Quién es San Lorenzo acá? ¡Yo no! ¡No! De Boca. ¡River! ¡De Boca! ¡Yo le iba a... Y con el pitazo de Luis Fogareta comenzaba a disputarse el torneo de divisiones menores en lo que era la cancha de Social entre el local y Arenales. No alcanzamos a decirle que comenzaba el partido y la apertura del marcador. ¿Quién? Sí, el número 10 de Arenales Fútbol Club, Matías Barragán, para superar a Iván y Piña y abrir el marcador. Partido interesante, con mucho viento, que cruzaba el campo de juego en el primer tiempo a favor de Social, y en la réplica nomás, en esta jugada sucia, aparece el delantero Santiago Álvarez para poner el empate transitorio. 3 minutos y Social empataba el partido por este número 9 que tiene interesantísimo Santiago Álvarez para superar a Emilio Bozzo. Así se daba el partido de ida y vuelta. Arenales que llegaba por medio de un tiro libre. El lateral para la gente de Social, Jerónimo Fenoglio. La pelota que le queda a Bernardi, intentaba el verde. La réplica por intermedio de Barragán. Otro que juega muy buen fútbol, el pelotazo, buscando un compañero, y ya salía Piña. Otro tiro libre y a las manos en dos tiempos de Emilio Bozzo. 1-1, los dos intentaban. El que iba era Social acá, la pelota sobre el travesaño. Interesante partido de ida y vuelta, muy bien jugado. Buen trabajo del número 10 de Social. Me estoy refiriendo a Jonás Bernardi, uno de los mejores jugadores del partido. Siempre en el primer tiempo, Arenales que intenta otra, la pelota que le quedaba a el número 8, Michón, y la llegada del arquero Iván y Piña. Así Luis Fogareta terminaba el primer tiempo. Así los bancos, los técnicos hablaban con sus dirigidos, en este caso Juan y Castro para Social y Lautaro Bigatti con los albirrojos. Comenzaba el segundo tiempo. Arenales con viento en contra ahora, Social con el viento a favor. El intento y la pelota que se iba al córner. Otro córner que viene, el cabezazo y el despeje. La pelota que le queda a Barragán dentro del área y el que sacaba era Fenoglio. Intenta otra vez el conjunto de Social, la réplica buscándolo a Álvarez, el diminuto delantero que se escapa, va Álvarez y alcanza a trabar el defensor de Arenales para mandarla al córner. El árbitro Fogareta atándole los cordones al delantero de Arenales, precisamente el número 10, el que le pegaba en el tiro libre. El partido no daba tregua, los dos que intentaban, los dos que jugaban bien, y acá el que llegaba era el albirrojo. Un córner para el conjunto de Lautaro Bigatti y la pelota a las manos de Iván y Piña. Un tiro libre para Social. Bernardi se va muy cerquita. El partido empezaba a entrar en la etapa de definición. El centro pasado, la pelota que le queda a Álvarez, no se puede dar vuelta. La falta y producto de esa falta, el tiro libre y el segundo gol de Social de tiro libre. Jonás Bernardi, cuando iban 12 del segundo tiempo, Social se ponía en ventaja, lo daba vuelta 2-1 ante Arenales. La pelota que pasa entre las piernas y el conjunto verde y negro de Ascensión que se ponía 2-1.
intentaba Arenales, intentaba por Díaz, Emiliano que va, viene el centro buscando un compañero y acá el que se perdía el empate era Yeyel Michirión. La réplica de Social, el centro, la pelota que queda boyando y el arquero que la manda al córner. Otro intento de Social, un cabezazo de Álvarez, se va sobre el travesaño. Pero va a venir el tercer gol del partido. Previa jugada del conjunto de Arenales y la pelota se va al córner. Acá Bernardi, por acá, por allá, se va a ir hasta la punta, va a poner el freno. Ahí está el número 10, la marca del central Rato, pone el freno, vuelve a intentar y va a echar el centro. Sí, otro jugador que viene a marcarlo, la pisó, se paró arriba de los dos, vino el centro, pasó por todo el área y se salvaba el conjunto de Arenales. El fuerte viento que soplaba y estaba marcando el final. El otro día le habíamos ganado 5-1, pero hoy fue más difícil que el día. Empezaron perdiendo, pero igual siguieron jugando bien, Jonás. Sí. Bueno, contame tu gol, a ver. Pudiste empatar y ahí cambió el partido, ¿no? ¿Estás contento? Sí. Jonás se fue hasta el fondo. Sí. Yo me quedo a Rosamena, quedo el rebote y me quedo mil y pegué. Bueno, primera fecha, primer partido ganado. Bien, arrancaron con el pie derecho. Sí, queremos ser campeón de nuevo. Bueno. Felicitaciones, chicos. Domingo por la tarde, la fecha desdoblada, como les dije, del torneo Seis Ligas en la etapa local. El local, Colonial, puntero del campeonato, recibía a Arenales Fútbol Club. Esto es lo que pasó. En un bar, tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías y juntos nos fuimos a pernoctares, que me gustas mucho. Con el arbitraje de Javier Espadano daba comienzo el domingo en cancha de Colonial el choque de albirrojos, esta vez el local con camiseta negra y azul. Pero bueno, la primera llegada que contiene Andrés Caruso fue para Colonial. Respondía el rojo de Arenales, un partido interesante, bien jugado por momentos. Los dos intentaban, donde se va a quedar con el triunfo legítimamente el conjunto de Nelson Bello por 2-0. Y bueno, ya le vamos a mostrar las mejores imágenes de lo que pasó en el choque entre Arenales y Colonial. Intenta apreciado, habilitación hacia el sector derecho, era para Marcos Barragán y llegaba Andrés Caruso para contener. Otro intento del conjunto de Ferré. El remate era del número 7, Juan María Rabañán, que se iba muy cerca. Intentaba Colonial, la falta de Campos, la marca de Espadano, el tiro libre, el remate y Caruso que la manda al córner. Otro intento para Colonial, Rabañán, la pelota que le queda para Preciado, una de las figuras del partido, el centro y se va sin consecuencia. Intenta Barragán y en esta Caruso salvaba lo que era posiblemente la apertura del marcador ante el terrible goleador que es Barragán. Intenta Echegaray, combina hacia el sector izquierdo con Campos, el defensor que vuelve a combinar con Echegaray, el centro que viene y la pelota se va cerca del marco de Righetti. Cecchini busca habilitar a Barragán, ya la tiene el delantero y ahí el que la roba es Mena, el colombiano, y la pelota que se iba afuera. El árbitro que dialogaba con los jugadores, en este caso con Bouri, con Bigatti, el partido que continúa. Intenta acá Roldán, pierde la pelota, la falta, el tiro libre para el conjunto de Arenales. Echegaray, la pelota que no llega a los pies de Roldán y que se va afuera. El lateral, la habilitación para Bruno Lugano, ingresa al área y se salvaba Colonial. El diminuto Lugano remataba. Un lateral para el conjunto de Ferré, Cecchini. Otra vez la pelota de Preciado para Cecchini, el centro, sale Caruso y se anticipa. Echegaray, la pelota cae en el área, el despeje de Calomino, la réplica de
a Pesato, buscándolo al Cuervo Barragán, va el delantero, llega la pelota Marcos y el que la mandaba fuera era el defensor de Arenales. Otro intento, Preciado por sector derecho, el defensor Preciado, la posibilidad de Colonial que se salvaba el conjunto Arenales. La réplica, y acá el que se salvaba, era Colonial. El partido era intenso, bastante bien jugado. Acá Mena, que saca dos del camino, intenta y le pone el cuerpo y lo manda afuera Bour. Otro intento de Mena, el centro y Mauro Bour para despejar. Vuelve a atacar Colonial por sector derecho. Va apreciado. El centro, solo Marco Barragán la manda sobre el travesaño. Se perdía un gol el conjunto de Colonial. Otra vez Mena, el centro al área, el cabezazo y pasa cerca el marco de Caruso. Va a intentar Preciado, pone el freno. Rato que lo sigue, juega hacia el sector izquierdo. Mena García, el colombiano. La habilitación para Barragán, otra vez para el colombiano. Lucha con el defensor Rato, la falta, el tiro libre. Y acá el que despeja es Bour. Se había cortado Roca, lo estaban atendiendo, estuvo unos minutos fuera del campo el defensor de Colonial. Acá el que intenta es Mariano Roldán, el remate se va cerca del marco de Righetti. Va Colonial, el partido era interesantísimo. Mena García, la habilitación para Preciado. El centro que viene de Preciado, la quieren bajar para Barragán y despejaba el defensor. Mientras vemos cómo lo atendían a Roca, el árbitro está marcando un penal en perjuicio de Barragán. Va Marcos Barragán afuera. Marraba nuevamente, tenía la pólvora mojada el delantero de Colonial. Intenta Arenales en la última del primer tiempo y el que se lo perdía era Enzo Baigorria. Así terminaba el primer tiempo. En el arranque del segundo se quedaba en el conjunto de Arenales Bruno Lugano, que estaba lesionado. A la cancha Marcos Salomón, intentaba Colonial, Barragán y acá llegaba Caruso. Otro intento, a Pesato, un incansable del sector medio. Va Lucas, busca combinar con Barragán. La habilitación es para Preciado. El remate cerquita del arco de Andrés Caruso. Otro intento de Preciado, busca combinar con Marcos Barragán. El cuervo, el centro, el rebote, la pelota que la alarga hacia el sector izquierdo, la combinación y le queda, cuando estaba jugado Andrés Caruso, para Rosendo Preciado, que con pierna izquierda somete y abre el marcador. Colonial se ponía en ventaja, estamos viendo la repetición. Nada puede hacer Caruso, que venía para el otro sector. Colonial, en el comienzo del segundo tiempo, se ponía 1-0 arriba en el marcador. Arenales que intentaba, el cabezazo de Ugnu, que se va cerca del marco de Righetti. Otro intento, Mena García, la habilitación para Barragán, que no llegaba. El tiro libre para Arenales, el Echegaray, y el mismo defensor de Colonial que la manda al córner. El córner que vuelve a ejecutar Echegaray, el cabezazo en dos tiempos para sacar el remate, Cecchini como puede. Otro intento de Arenales y la pelota sin consecuencias. Un nuevo córner, el cabezazo para despejar de Cecchini, la volea, intenta otra vez Arenales, la pelota sin consecuencias. Otra lesión en el conjunto de Arenales, el otro delantero, Roldán, y el que ingresaba era Pérez Castro. Se va Pesato, ingresa el volante en el conjunto Juan Ignacio Cecchini, en el conjunto de Colonial. El partido seguía 1-0, intentaba Colonial. Barragán cambia de frente, lo busca Mena García, un poquito más tranquilo en el segundo tiempo. Otra vez la habilitación para Mena García, el centro sobre el área. Y acá el que interceptaba era Caruso. El córner, el colombiano Mena García, el cabezazo y la buena contención de Caruso. Era Calomino el que cabeceaba. Intenta Arenales por sector derecho, la habilitación para Barrera, el remate de Diego Barrera que se va cerca. Va a ingresar Bellón, va a ser importante en el conjunto de Colonial. El que se iba era Vargas. Y ahí está, recibe el pase y ni bien ingresado pone el 2-0, gol de Colonial. El pase de Preciado, la definición perfecta de Bellón. Ahí está, cómo lo habilita Preciado, cómo define el goleador.
y Fidel Bellón, que lo va a festejar. ¿Con quién? Con la abuela, que cumplía años y se lo había prometido. Ahí está el festejo de Fidel. Colonial ganaba 2-0, lo estaba justificando por lo que hacía en la cancha sobre un Arenales que había sufrido las bajas de sus delanteros y no tenía más. Ahí es otro intento del conjunto de Colonial, la pelota que va sobre el área, el cabezazo y la contención de Caruso. Así se va a ir terminando el partido. En cancha de Colonial, el conjunto local supera a Arenales por 2-0 y queda en la cima del campeonato con puntaje ideal. 3 jugados, 3 ganados en la punta del campeonato, el conjunto de Nelson Bello, cuando remata Mena García y se va muy cerca, réplica de Pérez Castro, el intento y acá se lo perdía Salomón, final, ganó Colonial. Felicitaciones, un gol. ¿A quién se lo dedicaste? A mi abuela, que cumple año hoy. Bueno, estabas en el banco, entraste al minuto nomás, la mandaste sí, a guardar. Sí, sí, le había dicho a Nelson que me meta, que tenía posibilidades, que estaba el partido para que parece que me metía alguno y bueno, me puso. ¿Contento con este apunte de sí, Colonial? Sí, buenísimo, que estamos 9, le ganamos a Arenales, que es un rival, quedó con 4 creo, y bueno, vamos a seguir peleando para ganar este campeonato. Sí, sí, la verdad que un triunfo bastante trabajado, no se pudo abrir en el primer tiempo, donde tuvimos varias situaciones de gol, incluso un penal, pero bueno, gracias a Dios en el segundo tiempo se abrió y bueno, después nos paramos bien. Tratamos de aprovechar la contra y bueno, por suerte salió. Un partido lindo, abierto, interesante, los equipos que intentan jugar. Sí, sí, sin ninguna duda, habíamos hablado con los chicos que si algo que tiene Arenales es que te deja jugar y bueno, resultó movido, abierto, con varias situaciones de gol y bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante y seguir arriba en el campeonato. ¿Para qué está Colonial? No, y bueno, desde el principio nos armamos para pelear arriba. Gracias a Dios los resultados se fueron dando. 3 triunfos nos encuentran puntero y bueno, vamos a dar pelea lo más arriba posible, tratando de clasificar y lo más arriba posible para pelear en las finales del torneo. La municipalidad, la iglesia, el banco, los clásicos alrededores, la plaza principal y Garrido Simic. Desde 1900, con todo para la construcción, en Alvear 5, frente a la plaza. Somos del Arenales Fútbol Club y de la Sociedad Italiana. Tenemos 18 años de trayectoria mutualista. Estamos para ayudarte. En General Arenales Castelli 150. En Lincoln, 25 de mayo 123. Más divisiones menores en el programa. En lo que pasó en esta primera fecha con imágenes en cancha de Belgrano, con el triunfo en décima división de la visita Colonial sobre Belgrano, te damos el informe de todos los resultados en las distintas categorías y las posiciones jugadas la primera fecha del torneo de divisiones menores de la Liga Deportiva de General Arenales. Belgrano y Colonial jugaban en décima división la primera fecha del torneo de la Liga de Arenales en divisiones menores. Fede Tassioli, Iván Altamirano, Lautaro Cardoso, Elian Rivero, Ízaro Camilia, Armando Salazar, Leandro Ayala, Bautista Alonso, Benjamín González y Olaf Sánchez, los dirigidos por Archi Preti, del conjunto local. Por su parte, Agustín Benítez, Nazareno Núñez, Valentino Bello, Valentino Signori, Pietro Geloso, Marco Pielmarioli, Teo Calderone, Tomás Ábalos, Estefano Acuña y Lucas Suárez, los que disponía el conjunto de Ferré. Ganó Colonial 2-0, mientras vemos las imágenes, te cuento lo que pasó en los demás partidos del torneo de la Liga de Divisiones Menores. En décima, Arenales de visitante le ganó 5-2 a Social. 12 de octubre, 3-2 a Huracán. Y Colonial, como estamos viendo, 2-0 a Belgrano. Por su parte, en novena división, Social le ganó 3-1 a Arenales. Huracán de visitante 1-0, 12 de octubre. Colonial también de visitante 1-0 a Belgrano. Fecha libre tuvo en la tarde del sábado, Singlar de Ascensión. Octava división, triunfo visitante, Arenales le ganó 4-0 a Social. Huracán 3-0 a 12 de octubre, también visitante. Y Colonial
1-0 a Belgrano, también visitante. Fecha libre para Singlar. En sexta división, estos fueron los resultados. En cancha de Social, la visita Arenales le ganó 3-0 a Social. 12 de octubre, como local, superó a Huracán 2-0. Empataron Belgrano y Colonial 1-1. En cuarta división, los resultados fueron estos. Social cayó ante Arenales 4-0. 12 de octubre le ganó 3-1 a Huracán y Colonial 1-0 a Belgrano. Con estos resultados, en cuarta división, los líderes Arenales 12 de octubre tienen 3 unidades, al igual que Colonial, mientras que Huracán, Social, Belgrano y Singlar no totalizan puntos. Por su parte, en sexta división, los punteros son Arenales y 12 de octubre con 3. Belgrano y Colonial tienen 1. Social, Huracán y Singlar no totalizan puntos. En octava división, los punteros son Arenales, Huracán y Colonial con 3 unidades. Social 12, Belgrano y Singlar sin punto alguno. Por su parte, en novena división, los punteros Social, Huracán y Colonial con 3 unidades. Arenales 12, Belgrano y Singlar no totalizan puntos. Y en la categoría más chica, la décima división del fútbol de divisiones menores de la Liga de Arenales, lo tiene como puntero a Arenales 12 de octubre y Colonial con 3, mientras que Social, Huracán, Belgrano y Singlar no totalizan puntos. Esto es lo que pasó en la primera fecha del torneo de divisiones menores de la Liga Deportiva de General Arenales, que se desarrolló en la tarde, fría tarde del sábado, en canchas de Social, de Belgrano y de 12 de octubre de Ferre. Sin límites, es el momento de presentarte el Corolla 2015. Míralo, disfrutalo y si te podés, sentate y date una vuelta. Got the
familia Vicenti, para todos nuestros clientes y para la gran empresa Toyota a nivel mundial. Este es un evento, debe tener su presentación. Estamos presentando un auto que tiene un nombre muy, con mucho peso en esta marca. Es un auto que tiene más de 47 años a nivel mundial. Es número uno de ventas en el mundo con más de 40 millones de unidades. Y bueno, lo quería compartir con todos ustedes, con nuestros clientes, con nuestros amigos. Quiero que vean lo que es este auto. Y la verdad, quiero que lo disfruten junto conmigo. Un gran aplauso y bienvenido a nuestro show. Y que disfruten de este gran nuevo Toyota Corolla. Muchas gracias. Queremos saber si es cierto que estamos por la marca. Tiene la palabra libre para decir lo que él quiera.
Congreso de Política. Buenas noches. Bueno, un placer poder brindar mi opinión para todos. Esto es el bien de los usuarios y el público en general. Estoy muy conforme con la marca. Por supuesto que también. Si no costaba, costaba más. Si no, ya no perdonamos. Me identifico con la marca y por, no por una razón, sino por varios. Porque la atención, los repuestos, la performance de los vehículos, la durabilidad. Tenemos todavía en mi poder la segunda camioneta con Toyota que compré, modelo 97, y anda con mi portero que no me escoge. Así que juega, lo demás comentar. Bueno, la verdad que sí. La gente está muy contenta con el modelo, la versión renovada al 100%, pero la marca, como lo que sabemos que es Toyota, un modelo que hace ya 47 años que está en el mercado, nosotros hace más de 20 que estamos vendiendo Toyota, casi 24 años, y este modelo sabemos que va a pegar fuerte, la gente con un auto confiable, con un auto que comenta, pues sabemos que es así. La idea es que la gente venga a probarlo, disfrutarlo, poder tener ahí tenerlo disponible. ¿Qué más le podemos pedir? Contanos cuáles son las principales diferencias. Vemos algunas de afuera. Contanos en cuanto a motorización y equipamiento. Bueno, equipamiento de seguridad, el auto viene muy, muy completo. Es un auto que tiene las 7 airbags, ABS, BD, controles varios de andar, o sea que motorización, caja de sexta, caja de 7 marchas, la batería automática, un motor 1.8, doble árbol de leva, doble BTI, con casi 150 cm de potencia. Es un auto para todo tipo de clientes. Hay que le gusta la velocidad, que le gusta un auto cómodo, seguro. En realidad es el auto que está hecho a medida de la familia, ¿no? Sigue viniendo tres versiones. Sí, hay tres versiones, XLI, XEI, STG, y cada uno tiene su tipo de equipamiento, con cuero, sin cuero, automática, con 7, 8, ya. Bueno, ¿cuándo lo probamos? ¿Te comprometo? La semana que viene, será bueno para probar ustedes ahí, así que, bueno, los invito a ustedes, que siempre nos acompañan en todo tipo de eventos, a probar esta nueva máquina. Muchas gracias, Javier, te felicitamos por ello. Gracias, esperamos todo el... a todo el público, a toda la gente de la zona y todos para atender. Somos del Arenales Fútbol Club y de la Sociedad Italiana. Tenemos 18 años de trayectoria mutualista. Estamos para ayudarte. En General Arenales Castelli 150, en Lincoln 25 de mayo 123. La municipalidad, la iglesia, el banco, los clásicos alrededores, la plaza principal y Garrido Simic. Desde 1900, con todo para la construcción, en Alvear 5, frente a la plaza. Se jugó la cuarta fecha del torneo 6 ligas en la etapa local desdoblado entre sábado y domingo. El sábado, en cancha de Colonial, el clásico de Ascensión se llegó hasta ahí. Triunfo del local Singler 2-0 ante Social de Ascensión. El compacto, las imágenes, los goles y las notas. Y ahí lo veíamos al principal Cabrera, un saludo especial. Estaba un poquito nervioso, no dejaba entrar a los compañeros, pero bueno, después se solucionó y pudimos trabajar tranquilos para que vaya viendo lo que es el fútbol de la Liga de Arenales a este hombre de Alberdi. Las banderas, las distintas hinchadas que estaban presentes en la cancha de Colonial, donde hacía las veces de local el conjunto de Singler de Ascensión. Sí, estábamos todos a la espera de lo que era el clásico. Los colegas dentro del campo de juego, bueno, estábamos con alguna foto en la previa, un sábado muy frío, con mucho viento, para lo que se venía, el clásico entre Singler y Social, el ingreso del equipo de Ascensión, me estoy refiriendo al de Walter Di Mattia, al Singler de Ascensión, que lo hacía con Osafrán, Di Princio, Romero, Joaquín, Romero Martín, Lucio Gómez, Lady Nazareno, Montero Guido, Romero Gonzalo, Giacopetti, Gabriel Gómez, Matías, Leclerc, Diego. La algarabía de su público, el recibimiento
del conjunto de Singla. Por su parte social, lo hacía con Juan y Castro, Gustavo Franco ahí ingresando al campo de juego, Juan Gatti, García, Curoto, Deo, Carlos González, Chedad, Gardú, Marcelo, Guillermo Veraza y Matías Colman, los 11 que eligió Marcelo González para el clásico de Ascensión. La previa, los árbitros, Héctor Martínez, encargado de dirigir, Javier Martínez, Osvaldo Marchetín, lo secundaban. Las primeras imágenes, el 4 que se manda Castro García, sin consecuencias. La réplica de Singlar, como puede Gustavo Franco para despejar. Las primeras situaciones en cancha de Colonial, y acá el que intenta es Joaquín Romero, el marcador de punta izquierdo, buscando habilitar a un compañero, el centro atrás que viene era de Matías García, la pelota que queda boyando, no puede Leclerc, le pega mordido, y en la segundo intento el que sí podía era el otro delantero Montero. Intenta otra vez Singlar, más pujante en los primeros minutos, y acá el que se lo perdía era Gabriel Giacopetti, el número 9. Clarita la situación para el equipo de Singlar. Otro centro pasado, el despeje de Gatti, la pelota boyando y el zurdazo que se va cerca del arco de Juan y Castro. Contesta social por intermedio de Veraza, la habilitación para Lagarto González. La pelota que le pica mal, pero contiene en dos tiempos Ignacio Zafrán, el pergaminense. Otro intento, el partido ha mordido, luchado, peleado. Con mucha intensidad, los dos querían alzarse con el triunfo, el Chelo Gardú y la buena contención de Ignacio Ozafrán. Intenta otra vez el conjunto de Social, acá el que la tiene es el Chelo Gardú, el delantero más picante que tiene el conjunto verde de Ascensión. Roba la pelota el volante, el número 8 de Singlar de Ascensión, y la pelota a las manos de Juan y Castro. Otro tiro libre, despeja Gatti, la pelota que le queda a Joaquín Romero, remata, pide mano, el árbitro dice que siga como puede, despejaba el defensor de Social. Intenta el conjunto de Social de Ascensión por andar a nivel izquierdo, Gatti que pasa al ataque, el centro que viene pasado, el despeje de Verdi Princio para mandarla al córner. Córner que hace el Chelo Gardú y las manos de Ozafrán para contener. Un tiro libre para el conjunto de Singlar, Gómez y el despeje de Nelson Chedad. Intenta otra vez Leclerc, quiere habilitar al compañero. Llega Franco para barrer y mandarla afuera. El lateral, la pelota que va sobre el área. Intenta Giacopetti, lucha por el balón. Otra vez le queda para el 9 el remate, una pierna y Gatti para despejar. Di Princio, había que bajarla un poquito, ahí van a intentar. La pelota para el número 10 de Singlar, era Matías Gómez y llegaba sin consecuencias a las manos de Juan y Castro. El córner para el conjunto de Ascensión, intenta acá Di Princio, despeja como puede Gatti, acá la tiene Deo, busca habilitar al Chelo Gardú, sale el arquero y en dos tiempos contiene. Otro intento de Social, Gardú buscando habilitar por el carril izquierdo, para el número 11, Matías Colman, llega lucha y la mandan al córner. El que intenta es Joaquín Romero, sin consecuencias, la pelota del córner, el despeje, el remate era del número 10, Matías Gómez, se iba afuera. Así va a terminar empatado el primer tiempo. En 0-0 entre Singlar y Social, con marcador cerrado, en un partido intenso y por momentos tratando de jugar bien los dos, que es un clásico realmente. Acá lo que valía era ganar. La intención del 2, Gustavo Franco, se va desviado. El público local que teníamos detrás de las cámaras, las chicas de Singlar que estaban ahí, las cámaras de Marcelo Torre y Martínez, que da el ok para el comienzo del segundo tiempo. Intenta Singlar y el remate que contiene Juan y Castro. Otra vez Severdi Princio, el centro. Y sale, choca acá Romero con Castro. La falta y el tiro libre para el conjunto local. Matías Colman por sector izquierdo. Centro que viene pasado a las manos de Juan y Castro. Se va a venir la apertura del marcador. La habilitación para el delantero de Singlar, que va a convertir en minuto nada más. Previo, el Lagarto se perdió esto, lo que era la más clarita de Social.
en lo que estaba del segundo tiempo. Otro intento de Social, otro cabezazo del Lagarto que se va cerquita. Ahí la pelota de Giacopetti y la habilitación para Leclerc, que supera la estirada de Juan y Castro. Estamos viendo la repetición. Recibe el delantero, le gana Gatti la posición, le gana la salida de Juan y Castro y la apertura del marcador. Singler ganaba el clásico 1-0 cuando estábamos en el segundo tiempo por intermedio de su número 11, Diego Leclerc. Otra vez por ese sector que utilizó casi toda la tarde y donde sacó muchas ventajas, Singler se perdía el segundo. Otro tiro libre, Leclerc, el cabezazo y Castro con seguridad. La pelota que le queda para el Chelo Gardú, la marca, se quiere dar vuelta, no puede, el remate, y el que contiene acá es Ozafrán. Un poco de fuego, papelitos que se prendían, se paró unos instantes en el encuentro, enseguida se calmó mientras veíamos los cambios. Y el segundo gol de Singler. Perfecta definición de Diego Leclerc, el pergaminense, el ex Douglas. Lo sorprende a Juan y Castro, le cambia la pierna cuando define y con pierna izquierda pone 2-0. Estaba ganando el clásico Singler, la alegría de su gente, como ustedes pueden ver, sobre su tradicional rival Social por 2-0. El remate, la contención, el cambio de frente, el intento y el que se perdía el tercero era Canone, Juan Pedro. Social estaba ya jugado, intenta el número 9 y acá que contiene es Castro. Se viene el final. Ganó Singler 2-0. El clásico de Ascensión se jugó en Ferré. Las últimas jugadas. Nelson Chedal que da vuelta, el centro. Emanuel Deo que busca intentar. Llega Gardú, pero llega antes el arquero. Después del córner, nuevamente el Chelo Gardú. El Lagarto, Gardú, el centro pasado. Se venía el final. El tiro libre de Gardú y la más clarita de Social para descontar. Bueno, estoy muy feliz por haber ganado el clásico y por sacar 3 puntos. Bueno, ¿qué te dijo el técnico en la previa? Nada, que juegue tranquilo y que cumpla mi posición. Te vimos muy bien tomando el sector medio, especialmente en el segundo tiempo. Sí, me acompañó mucho Gonza, estuve muy seguro con él y bueno. ¿Te alentó siempre? Siempre. ¿Cómo lo viste el partido de adentro? Bien, me pareció que merecimos ganar. Sí, jugaron mejor, pero el partido fue trabado, igual fue duro. Sí, pero tuvimos 2 situaciones claras y las supimos convertir. Felicitaciones, a seguir así. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos que la gente esté contenta, que eso es lo más importante. Creo que sí, importante, Singler, el triunfo hoy sobre Social, un clásico más que importante. Sí, la verdad que lo tomamos como tal. Por ahí el primer tiempo tuvimos situaciones más claras, no la pudimos meter y bueno, el segundo tiempo creo que hicimos la diferencia, que es lo más importante. Creo que jugaron mejor en el segundo tiempo, muy buena la segunda definición. Sí, creo que el segundo tiempo fuimos más claros, más contundentes. Estaba enojado en el primer tiempo porque bueno, no me había quedado ninguna y bueno, por suerte el segundo tiempo me quedan dos y entraron, que es lo más importante para estar contento nosotros, trabajar una semana tranquilo y bueno, que la gente esté contenta que viene un gran número, ¿no? Y un triunfo que lo posiciona muy bien y anímicamente mejor. Sí, esto es un golpe muy duro, importante, te da ánimo para seguir peleando y sabemos de que tenemos un gran equipo como para estar ahí arriba. En Deportes Sin Límites es el momento de presentarte al representante del noroeste bonaerense en la B Nacional, Sarmiento de Junín. Yo te vi asustada de verdad. Las olas ya no rompen en el mar. Yo te vi rompiendo todo el tapiz, destrozando tu blusa carmesí. Está bien, Virginia, ya no llores más.
Comienzo del partido en Paraná entre Patronato y El Verde. Dos equipos necesitados de sumar triunfos, de sumar puntos. Diego Dielos, el primer intento desde muy lejos, arriba del travesaño del arco de Bertoli. Diego Martínez jugó como marcador de punta por izquierda. Ramiro López de cabeza muy pero muy cerquita. Y Patronato comenzó a encontrar algunos espacios. Buena proyección de Gómez, centro y Daniel Delgado en el área chica rechazando una jugada de riesgo en su propia área. Error de Delgado, robo del balón y lo tuvo Lautaro Comas que por suerte remató mal y desviado. Una chance para el local, muy pocas de riesgo a lo largo del partido para ambos equipos. Largo pelotazo, la cabeza de Jonathan López, el rebote, el intento de rechazar y la bola que vuelve a quedar en el jugador de Patronato. El centro, el remate cruzado, lo tuvo el equipo local, el equipo de Lippi. Ramiro López que aprovecha la mala salida de Bollino y el remate del 7, lo último del primer tiempo, se iba cruzado y desviado. Poco para rescatar en cuanto a riesgo en los dos arcos, es lo que estamos observando claramente en este resumen del partido. Otro mal intento de cortar y el remate que Lucas Ischuk de García se queda sin problemas con el balón. Atentos a esta jugada, enganche, pasa uno, pasa dos, increíble pero real, ¿eh? Se le iba afuera, pasó entre dos jugadores del Verde y Delgado, le robó el gol a Jonathan López, la sacó de la línea, el número 6 de Sarmiento. José Tamburelli encara a su marcador, para un lado, para el otro, engancha, qué bocha le puso en el pecho a Ramiro López, que también con el pecho asiste a Jorge Córdoba para abrir el marcador. Primera llegada del Verde, de las pocas que tuvo el equipo de Fuentes en el segundo tiempo. Una gran asistencia de Tamburelli. Ramiro López la baja de pecho y Jorge Córdoba de frente al arco pone la apertura. El 1-0 en favor del Verde, que parecía iba a tener una buena noche en Paraná el día sábado. El abrazo, el festejo y comenzaban las malas noticias para el Verde. El remate de López desviado. La jugada, miren dónde comienza, por el sector derecho del ataque de Patronato. Gira y cambia de frente, perfecto, hacia el otro lado para el centro que Delgado y Martínez van juntos a buscar. Bueno, aparece Pipi García por el segundo palo, muy solo. El número 10 baja la pelota, levanta la cabeza y la clavó en el otro palo. Todos les hacen golazos a Sarmiento, qué bien definió el 10 por arriba del arquero y la coló en el segundo palo. El empate 1-1 y el festejo de la gente de Patronato que venía de 3 derrotas consecutivas. Daniel Delgado reacciona muy mal, una patadita apenas, pero mala reacción del número 6 que ve la tarjeta roja, correcto lo del árbitro, y el Verde seguía con malas noticias. El empate y detrás, un minuto después, se quedaba con 10 jugadores en cancha. Sin embargo, mucha entrega, mucha garra y el Verde se paró muy bien con 10 jugadores y con uno menos. Lo tuvo Jonathan López, no pudo, terminó el empate 1-1 el partido en Paraná. Hicimos gol temprano en el segundo tiempo. Gracias, Andy. Con posibilidad de empezar a agarrar un poco más la pelota. Y bueno, nos encontramos con un gol de ellos enseguida. Y bueno, ahí tuvimos que empezar a aguantar un poco más el partido. Ellos se nos vinieron un poco más, intentar tener un poco más la pelota. En lo personal, volviste a jugar y volviste al gol. Sí, gracias a Dios se me dio el gol. Lo más importante es que hayamos podido sumar una cancha como el subo difícil como esta. Un pase preciso de Tamburelli, ¿pensaste apenas entró el gol que estaba en offside, pese que Ramiro López lo haya jugado para atrás? Sí, sí, cuando sale la pelota pienso que yo estoy en offside y me doy vuelta y me lo encuentro, defino por definir ya, porque pensé que realmente estaba en offside y miro la línea, salió corriendo, así que bueno, me fui a festejar con mi compañero. Por último, ¿cómo viste el equipo que venía de dos duras derrotas? Empató en una cancha difícil y con un jugador menos. ¿Cómo viste el funcionamiento del equipo? No, lo importante fue no perder. Sí, ya te dije, te reitero, normalmente una cancha muy difícil, con jugadores con mucha jerarquía como tienen ellos. Nosotros bueno, vinimos a hacer nuestro juego, creo que lo pudimos hacer por momento. Se jugó bien, tuvimos la pelota y bueno, como te dije, después nos encontramos con una expulsión que le dio posesión a ellos al tener un jugador más. Bueno, ahora va a estar a disposición del técnico cuando se ponga a entrar y de la mejor manera como hoy. Sí, desde siempre, estando afuera, adentro, intentar aportar lo que uno puede de la parte del juego. La
la municipalidad, la iglesia, el banco, los clásicos alrededores, la plaza principal y Garrido Simic. Desde 1900, con todo para la construcción, en Alvear 5, frente a la plaza. Somos del Arenales Fútbol Club y de la Sociedad Italiana. Tenemos 18 años de trayectoria mutualista. Estamos para ayudarte. En General Arenales Castelli 150, en Lincoln, 25 de mayo 123. Sin público visitante, el partido entre Defensa y Villa Belgrano, con una escasa situación de gol para el Villita. Maxi Pessoa con Germán Tuso, el remate de derecha que se va cerca del palo derecho, valga la redundancia, del arco del Cada, que va a llegar al ataque y a generar peligro en el arco de Cristian Sosa con este remate, Oteiza y la chance clarita allí en el área chica para el equipo de Abel Oliver, que intentaba con José Coria abriendo la derecha, bomba, y Cristian Sosa mandando la pelota al córner. Segundo tiempo, ahí llegaron las emociones. 40 segundos iniciado el segundo tiempo, buen cambio de frente, qué solo que apareció Luciano Coria, enganchó el número 8 y buena definición con pierna izquierda y al primer palo ante la desesperada salida del arquero Cristian Sosa. Primero enganchar el defensor que pasa de largo y la muy buena definición del número 8 para abrir el marcador. Casi desde el vestuario, Defensa en ventaja 1-0. Dos minutos más tarde, el error de Federico Ciotta, quiere bajar el balón el número 2, simplemente se la sirvió a Paulo Correas para que liquide y amplíe la diferencia. 2-0 en dos minutos para el Cada, que aprovechaba errores ajenos para ponerse en ventaja. Qué bien definió, cruzado ante la salida de Sosa para el 2-0. El tercero sobre el final del partido, minuto 44, y otra vez muchas ventajas de la defensa de Villita y la definición de Ariel Espinosa desde el banco de suplentes lo fusiló al arquero Cristian Sosa, remate cruzado para el tercero. La cuarta conversión del equipo de Defensa en la posición dudosa, al límite, miró en línea, lo habilitó el arquero que dudó, Cristian Sosa, el 1 de Villa Belgrano, quiso gambetear, dudó si estaba o no adelantado, el que nunca dudó fue Luciano Coria para convertir su segundo gol de la tarde y el cuarto de Defensa Argentina, con todo el arco libre para liquidar el partido y cerrar el resultado. Goleada 4-0 todos en el segundo tiempo. Vamos bien. Bueno, por ahí el resultado no sé si refleja la realidad de lo que fue el partido. Yo creo que Villa, cuando se vio en desventaja, creo que se desordenó un poquito, fue en búsqueda de resultados y por ahí dejó algunos espacios que lo supimos aprovechar. Pero yo creo que el partido, en líneas generales, fue un partido equilibrado. No tengo la sensación de que no hubo predominio de alguno de los equipos. Tuvimos la fortuna de convertir, creo que creamos más situaciones que Villa, probablemente. Villa me dio la sensación que tuvo un poquito más la pelota que nosotros, pero digamos no profundizó tanto. Y bueno, nosotros tuvimos suerte en la concreción y finalmente se da un resultado amplio. Para nosotros beneficioso, nos pone bien, no nos estaba haciendo falta un resultado. Bueno, ojalá que esto pueda ser el punto de partida, digo yo, ¿no? De que los jugadores definitivamente se convenzan de que si se trabaja y se hacen las cosas bien, se pueden lograr cosas. De lo contrario, se hace todo muy difícil, como venía hasta ahora. Bueno, esperemos que esto sea un aliciente para ellos, fundamentalmente, ¿no? Que entiendan de qué se trata y, bueno, nada, trabajar. Es como vos decís, bueno, el trámite del partido, el primer tiempo fue muy parejo, por eso se fueron igualados al vestuario. Pero le dijiste algo, ¿qué pasó en el entretiempo? Que salieron con tantas ganas y, bueno, a los dos minutos ya ir 2-0 arriba. No, nada en particular. Consideramos que el primer tiempo que habíamos hecho estaba bien, pero que solamente habían sido 45 minutos, que faltaba la parte más dura del partido, que es la segunda parte.
donde ya las energías no son las mismas y bueno, que fundamentalmente eso, ¿no? Que seamos fuertes de la cabeza, que frente a cualquier adversidad nos teníamos que sobreponer y teníamos que, porque si no, no hubiese tenido sentido haber jugado un buen primer tiempo si en el segundo no respaldamos ese rendimiento con esfuerzo, con sacrificio. Así que no, nada más que hincapié en eso, en alguna cuestión puntual de lo futbolístico. Por ahí hacernos un poquito más de la pelota, me daba la sensación, creo que Villa tuvo un poco más la pelota que nosotros. Ya te digo, no profundizó y nosotros en ese sentido fue un poquito más práctico nada más, pero por ahí porque el rival te lo permitió. Pero bueno, nada, ya te digo, la idea era poder hacer un segundo tiempo similar al primero y bueno, y por ahí apelar a la fortuna de convertir, ¿no? Y bueno, afortunadamente se convirtió. Ya te digo, creo que después Villa, naturalmente, sale a buscar el resultado, se vende ventaja. Y bueno, y ahí aparecieron algunos espacios que supimos aprovechar, ¿no? Nosotros estábamos un poquito retrocedidos en el campo, medio no los planteamos como para pararnos de contra, pero naturalmente a veces los futbolistas retroceden un poquito, se sienten más seguros cerca del área, defendiéndose en una cancha más chica. Y ahí cuando hacemos el cambio de Ariel, lo hacemos precisamente por eso, un jugador muy rápido, Espinosa. Sabíamos cuando cortáramos una pelota y el lanzamiento fuera efectivo, nos podíamos encontrar con la situación. Bueno, y se dio un poco así y estamos todos contentos. Bueno, hacía bastante que no ganaban, era muy necesaria la victoria y más de esta manera, me imagino una alegría muy grande tuya y de todos los jugadores. Y bueno, y también lo que el defensa lo buscó hasta el último momento y por eso en los últimos dos minutos llegó a los dos goles más. Me imagino que le pediste que sigan con esa intensidad para jugar los siguientes partidos. Sí, sí, absolutamente. Yo digo, bueno, esto, como te decía recién, ojalá sea un punto de partida, ¿no? Estamos trabajando mucho en ese aspecto, con chicos que realmente, yo supongo, deben tener otras prioridades y bueno, y el fútbol estará en un tercer, cuarto lugar, pero queremos que ese tercer, cuarto lugar, poco de tiempo se lo dediquen, porque el fútbol es eso, es trabajo. El fútbol da unas cosas, quita otras y bueno, por lo tanto nosotros lo que queremos es que contar con todos ellos los días de semana para poder trabajar, para poder sacarle mucho más provecho del que se le puede sacar, ¿no? Naturalmente, así que bueno, simplemente eso, nada más. Gracias por habernos acompañado, por habernos aguantado durante 60 minutos con todo el deporte del distrito de General Arenal. Dios mediante, nos volvemos a encontrar la próxima semana con más Deportes Sin Límites.